Bienvenidos a una nueva parte de Tomb Raider y hoy vamos a continuar escalando. Que ¿dónde tenemos que ir? Mapa del tesoro, no, tenemos que salir. Sí, tenemos que salir, me acuerdo. ¿Por dónde era la salida? Era por acá, por acá. Por acá me parece. Y tenemos que seguir escalando para llegar a la cima, así mandar así mandar la señal de SOS que nos pidió Rot. Me parece que tenemos que salir porque no había salida en la tumba, en esta tumba. Y bueno, vamos a ver. Opa. A ver. Ve a lo alto de la cascada. Ah, tenemos que ir para allá. Ahí está. Ahí, manteniendo E. Ah, se puede caminar. Yo saltaba como un tarado. Dios mío. Bien, ahora tenemos que... Hay que hacer algo acá, a ver. No voy a llegar. No, no llego, a ver. No creo que llegue. Sí, llegué. Vamos por acá arriba. Ahí tenemos a un... Tenemos a 3 enemigos. ¿Qué carajo voy a hacer? No sé. Tenemos 2 ahí. Hijo de tu hermana. Uf. Hijo de tu hermana. Quédate quieto. Uy, qué manco que estoy hoy. Ah, morite. Dios mío, gasté 500 flechas al pedo. A ver, no. Sí. Ahí... No, no tengo una antorcha, qué idiota. Vamos a agarrar estas flechas. Bien, tenemos 18. Vamos a ver qué hay acá. Restos. Acá hay un diario. Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio, he salido... Es mucho para leer. Acá hay más flechas, me parece, sí. A ver si puedo subirle el brillo porque me parece no se ve muy bien. Ratón, teclado, mando, no, esto no. No, no está el brillo, me parece, ¿no? No, no hay brillo. Opciones gráficas acá. Brillo, brillo, ahí está. Vamos a subirle ahí. Aplicar. Ahí está. Así se ve un poco mejor, porque me parece que no se veía tan bien. Bien, tenemos que ir para acá. Vamos a encender una antorcha allá. En la lámpara esa me parece que podemos... No, no me deja. A ver acá arriba qué hay. ¿Cómo hago para agarrar eso? Ahí está. Bien, ahora... Tengo que saltar allá. Bien. No tengo antorcha. Allá está. Ahí vamos a emprender ahí. Eso. Muy bien, ahora sí. Más restos. Ahí está. Vamos a encender acá. Y vamos a bajar para encender acá afuera. La tormenta está peor, ¿no? Me parece la tormenta, sí. A ver, creo que podemos... No, no podemos escalar por acá. Tengo que seguir subiendo, ¿no? Sí. A ver. No era una gallina. Había visto algo y no sabía qué era. Ahí está. Uesa. Muy bien. Encontramos otro tesoro, me parece. Una especie de mortero. Un jagen. Seguramente para preparar hierbas medicinales. Wow, qué buen mortero. Listo, a ver. Acá no hay nada más, me parece. No. Entonces vamos a saltar para allá. Ahí está. Vamos a saltar para allá. Vamos a ir por acá. Tengo que ir para allá, ¿no? Sí. ¡Oh! Ahí está. Muy bien. Y ahora seguí saltando para allá. ¿Y acá qué hago? Ah, hay que seguir para allá arriba. Bien, bien. Uy, la puta madre. No, 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 no. Ah, tenemos que escalar. Ay, Lara, llega, por favor. Qué ojete. Qué suerte, Dios mío. Lara, ¿me recibes? ¿Quién es la que habla? Sam, ¿no? Me parece. Reyes. Ah, no, Reyes. ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando. Bien. Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio. ¿Algún consejo? Oye, Lara, tienes que buscar la consola de comunicaciones. Es como un conjunto de centralitas antiguas. Vale. Te aviso cuando la encuentre. Vamos por acá. Por favor, no tenéis por qué hacer esto. No, no. Negro de mierda. Comela. Está en la cara. Ahora vamos a seguir con el arco. No hay nada más por acá, ¿no? Municiones no me dan. Ah, sí, me dan. A ver, vamos a encender una antorcha acá. Vamos a agarrar más restos, que tengo bastante, así que podría empezar a modificar un poquito. Otra vez. Por las tumbas no. Ah, no. Uy, vean esto. A mí también, Lara. A mí también. Bien, encontramos otro campamento. ¿Ahí vas a mandar el mensaje? No. Se va a poner a ver otra vez un poco más lo que grabó antes de que pase todo. Reyes, ¿no? Te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? Sí, muy guapa. Alicia. Es mi hija. Oh. Tiene 14 años. Y es más lista que tú. Debe de haber salido el padre. No le des todo el mérito. Y... vale. Voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Salido el padre. Qué bueno. Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche. Grim, hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow. Te saca de apuros 9 de cada 10 veces. No dormí en una semana y desde entonces no he bebido ni una gota. ¡Nos vemos en la cena! Ah, loco. A ver qué más. El Carrot. Con Reyes, ¿no? Creo que es. Ah, mirá la voz, Arrot. Bastante picante. ¿Podemos hacer la secuencia adicional? Gracias. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 3. A acción. Bien. Agárralo con fuerza y ábrele la tripa así. Vale, lo tienes. Por Dios, no me acuerdo el nombre de este. ¡Corta! ¡Corta! El grandote. ¡Corta! ¿Va a volver? Voy a por él. Un arqueólogo de fama mundial. Yo el mundialmente conocido arqueólogo doctor James Whitman. No mato a especies raras de peces. Solo es un pez, no pasa nada. Ya sé que solo es un pez. Todo va a ir bien. Estos malditos reality shows. Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam, no hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Así que hasta que encontremos lo que buscamos, necesitamos esto. Venga, desde arriba, ¿vale? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición. Doctor James Whitman, relleno 15, toma 4, acción. Bien, ahora agárralo con fuerza y ábrele la tripa. Así. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón. De acuerdo, cuando encontraste eso en una excavación, subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos. Tenía 5 años, fue mi primer hallazgo. Sí, tienes un gran instinto. Debes confiar más en él. Eso decía siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. Para bien o para mal. Estaría muy orgulloso de ti, Lara. Nos acercamos a la tormenta. Bueno, pase lo que pase, lo superaremos. Bien, ahí terminó toda la secuencia de video, así que... Vamos, Lara. Tranquila, cálmate. Tus amigos cuentan contigo. Tenemos que ir para allá. Oh. ¿Podría mejorar? No, no vamos a mejorar nada. A ver, acá que hay... Ah, munición, ya tenemos... Pero no quiero ir por acá, a ver qué hay ahí. ¿Qué hay acá? Experiencia. Acá no hay nada, no. ¿Qué había, qué había? Ah, antorcha. No, no, vamos sin antorcha, no quiero. Usa la antorcha. Vamos a ver, tenemos enemigos. Tenemos un reflector, ¿cómo vamos a hacer para pasar? O menos que le... a ver... Le meten un flechazo desde acá, pero... si no, no, no... tantos años. Oh, en la cabeza. Oh, me están cagando a tiros. No, wow, 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 ay, 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 no, no. Tienen un arma muy, muy fuerte ahí arriba. No, no llego. Hermana, me quiere matar a todos, negro. Me mató, me mató, me mató. Bien, bien, bien. No me mataste, negro. Está hecha pelota, Lara, igual. Uy, hijo de tu hermana. Tengo que ver qué hay para acá. Experiencia. Supongo que está muerto el que tenía la metralleta, ¿no? Sí. A ver, vamos a revisar los cuerpos. Acá no hay nada. Acá hay algo. No, no hay nada. Vamos a sacar esto. Las mismas cosas. Gracias, gracias. No tenía que hacerlo así, pero bueno, no pasa nada. ¿Acá adentro hay algo? Munición que ya tengo, así que no me interesa. Bien, vamos a seguir. ¿Cuántos son? Calla, solo una, del último naufragio. Tengo mi arco preparado. Qué tarado. Uy, la puta madre. No tanto como vos. Wow. Ja, ja, ja. Encontramos otro tesoro. Una moneda de bronce china. Wow. Bastante rara. Che, está herida, ¿no? Porque camina hecha pelota. No sé cómo curar. Mirá el arma que tenía. No lo iba a matar más al negro. Desde abajo. Flecha, flecha. Ah, un reflector. No sabía qué era. Más flechas. Acá que hay. No hay nada acá, ¿no? Acá, a ver. Sí, a ver. 2 tesoros. Bien. Ahora tenemos que ir por acá. Sí. Muy bien, llegamos a la torre, así que supongo... Segunda Guerra Mundial. ¿Japonés? Que vamos a mandar el mensaje... Uy. No, pará. Está helada. Encontramos otro diario. Ahora sigo al padre Mathias. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Me llama a su... Bueno, los Solarii son los que nos molestan. Parecen prisioneros, peligrosos y sedientos de poder. Sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí será gracias a él. Mathias nos trata bien. Ah, buenísimo, hacen lo que quieren. Y el líder supuestamente es Mathias, se llama. Bueno, ya vamos sabiendo un poco más sobre los nativos, ¿sí? Se le puede decir nativos porque sí, están acá en la isla. Necesitamos, a ver... Ahí está. Muy bien. Pasamos por acá, sí. Dale, Lara. Acá no hay nada. Vamos por acá. Por las escaleras. Buena pregunta. Vamos a dejarlo aquí de momento. Podemos pedir ayuda a los que están más adelante. Está lleno de combustible, ¿eh? Vamos. Che, estos van a venir por acá. No. Muy bien. A ver qué hay acá. No hay nada. Bien, no podemos usar antorcha. Que dijo que estaba lleno de combustible y no va a ser favorable para nosotros eso. ¿Acá no hay nada? No. Acá hay algo. No, pero no puedo hacer esto, a ver. Bueno, ahora sí. A ver, vamos a encender la antorcha. Y vamos por acá. Vamos a quemar esto. No creyente. Y acá que hay, no hay nada más. Muere mis bolainas. Muérete tú. Vamos por acá. Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mira vos. ¿Qué hay que hacer acá? Creo que sé qué hay que hacer, ¿o no? No. No sé. Nadie sale. Ese cristal parece frágil. Ah, el cristal le tengo que dar. Pero este no va a romper un cristal esto. A ver esto. No. Parece que no, la cagamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Al pedo esta vez eso? No. Encontramos otra palanca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No. Dale, Lara. Ahí está. ¡Oh! Ahora sí. Pobre hombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el loco? Ahí está, está hecho pelota. Oh, eso me gusta, Lara. Agarralo, muy bien, Lara. Lindo rifle. O es una escopeta. Por favor. Sí, toma, morite. Vete al infierno. A ver, munición, munición. Encontramos un diario. Son muchas cosas para leer. No, no, no. A ver acá qué hay. Nadie escapa, como dijo Lara. No. De su hermana. ¡Ojo! ¡Uy! ¡No! Tienes podrido. Morite, negro. Bien, bien, bien. Necesito recargar. A ver. Vamos a recargar la pistola. Mi rifle quedó casi sin munición. Acá tenemos munición, munición, munición. Como me quisieron matar, cochinos. Ja, ja, ja. Pero con Lara no pueden. Más munición. Padre Mathias nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? ¿Qué agarré? ¿Qué encontré? Nada. Fuego necesario, hace falta fuego, sí, yo sé. A ver, a ver, a ver. Para acá no hay nada. Vamos a buscar los cuerpos de arriba y terminamos por hoy esta parte de Tomb Raider. Que estuvo movidita. Y todavía no mandamos el mensaje de ayuda. Acá hay fuego. Claro, acá campamento. Bueno, vamos a acampar. Yo voy a subir un poco las habilidades y eso. A ver, no, las habilidades vamos a subirlas juntos. No, vamos a subir todos juntos. A ver. Superviviente. O luchadora. Vamos a ponerle... Resiste más daños en combate y sobrevive. Vamos a dominar esto. Muy bien. Esto no. Vamos a superviviente. Esto vamos a dominar. Muy bien, ahora vamos para atrás. Vamos a mejorar equipo. El arco estaba mejorado, sí. El fusil no, la pistola no. Vamos a mejorarle. Vamos a aumentar la capacidad. Vamos a mejorar nuestro pico. No, el pico no, el fusil que ya lo tenemos. A ver. Aumenta en 15 balas. Sí, eso. Muy bien. Y tenemos más, a ver... Y esto. Muy bien. Y nos vamos a quedar acá. Espero que les haya gustado esta nueva parte de Tomb Raider. Y hasta la próxima. Chau, chau.